La Casa de la Identidad en la ciudad de Trujillo fue lugar de concentración para exponer nuestra gastronomía, cultura, historia y tradiciones. Gracias a la invitación del Gobierno Regional La Libertad, donde también estuvieron presentes las principales autoridades regionales, provinciales y distritales, además de un invitado de lujo como el ingeniero José Landauro Valentini, principal gestor de la provincia de Ascope, se pudo exponer todos los potenciales que tiene cada distrito de nuestro Valle Chicama. Thank you.
Ya comenzó. Verano difícil, mas sejam bem-vindos a nenhum. Mas sejam ricas e hoje é hoje que pega papel, que chega papel, que mais do que ninguém santo ninguém é sem censura. Sá a dizer le chapéia, se serem aí a pé, se serem aí a pé, se serem cão, se ser rojio, se ser pelu. Thank you.
el idioma original mochica, el muchip. Es un idioma ancestral que se ha ido perdiendo, pero que Madena de Cao se ha recuperado. Es la regidora de la Municipalidad de Madena de Cao, que es de Nazareno, quien ella va a hacer el saludo por el Bicentenario, por primera vez, repito, en idioma muchip. Y me gustaría que lo escuche todo el valle y que luego hagas la traducción de lo que vas a decir. Vamos a escucharlo. Checo mixoques me senta nadeshman, ayanguen checna tuniegna, erango pisis maisecho penfil canigyu, maisecho filcachen yo che mochique pe capapec me che rey capapec en maitunis, yiknisen tuniñignes, niesen senchur, sah alisej la chapegna, chiser en ayapé, chiser en caixopé, chiser cao, chiser Perú. La traducción ahora. Queridos hermanos y hermanas, vengo desde aquellos lejanos tiempos, de la era de Piscis, para traerles un mensaje de paz, armonía y felicidad. Agradecemos a nuestros dioses, a Yapaet, Chico Paet, Magdalena de Cao, y también agradecer al Perú. Bravo. Viva el centenario. Gracias, gracias a ustedes por hacer este evento. Con el alma hoy mi voz eleva su cantar.